Now it's your turn to deal with the consequences of your achievement. Sir, I don't understand. I can't fail this class. I'm supposed to go to Cornell. Bienvenidos a esta transmisión especial de Grupo Reforma previa al Oscar 2024. Soy Hugo Lascano, editor de la sección Gente, y los invito a que nos acompañen a descubrir lo más destacado de esta edición de los premios de la Academia de Hollywood, donde hablaremos de las categorías más importantes, los mexicanos que nos representan en la gala y analizaremos algunas de las cintas favoritas. Así que arranquemos con una categoría de la que normalmente salen las verdaderas y mejores historias del año: Mejor Película Internacional. En el pasado, filmes como El Tigre y el Dragón, Indochina, Cinema Paradiso, Todo sobre mi madre, Parásitos y Roma, se han alzado con este premio. Y este 2024 la competencia se pondrá reñida. Primero tenemos Yo, Capitán, que representa a Italia, la historia de dos adolescentes, Seydou y Moussa, que abandonan Dakar en Senegal con el sueño de llegar a Europa para tener una mejor vida y convertirse en músicos. Días Perfectos de Japón le da su nominación número 4 al mítico cineasta Wim Wenders, que cuenta la inspiradora historia de Hirayama, un viejo conserje que tiene un gran amor hacia los libros y hacia el rock. Esta es para echar lagrimita. Y para quienes odian a la generación alfa, está Sala de Profesores, donde una profesora idealista se da cuenta de que educar a los jóvenes actuales es una tarea descomunal que no siempre acaba bien. Zona de Interés, representando a Reino Unido, es la favorita para llevarse la estatuilla. En ella conocemos a la familia de un general nazi que goza de una vida de ensueño, mientras que sus vecinos inmediatos en un campo de concentración de Auschwitz sufre todo tipo de vejaciones. Y la principal competidora de Zona de Interés, La Sociedad de la Nieve, de España, ganadora ya de 12 premios Goya y una cinta que retrata la epopeya de los supervivientes de los Andes. Sin duda, es la mejor adaptación de las tres que se han hecho en el cine. Sobre esta cinta revolucionaria, tuve la oportunidad de charlar con su director, J.A. Bayona. Acompáñenme a verlo. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? La respuesta está en la montaña. Hay que regresar al pasado, sabiendo que el pasado es lo que más cambia. Felicitarte por estas dos nominaciones al Oscar, que por supuesto hablan de todo ese esfuerzo titánico de esta película de La Sociedad de la Nieve. Me gustaría saber qué significa para ti estas nominaciones después de que, pues, en los Globos y en otras entregas, pues no pasó nada aparentemente con la película, pero ha pasado todo lo contrario. Bueno, muy, muy feliz con la nominación a la película internacional, porque realmente se siente como una categoría muy potente. Estás compitiendo con las mejores películas del año. Realmente algunas de las películas favoritas se quedaron fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en la mexicana Totem, es una película fantástica, la película de Lila es una película maravillosa y se quedó fuera, o sea que nunca realmente sabes lo que puede pasar. Y además llamar la atención de la Academia de Hollywood en una película en español es muy complicado siempre. Yo he estado rodando películas en inglés los últimos años y es profundamente más sencillo poder llamar la atención de Hollywood cuando hablas en su idioma, y cuando hablas en español realmente cuesta el doble de esfuerzo. Así que muy feliz con esa nominación.
a lo mejor podría parecer obvio preguntártelo, pero con todo lo que has dirigido anteriormente, bueno, una película de la saga de Jurassic Park, algunos episodios del Señor de los Anillos, Lo Imposible, que fue una película muy emotiva también y con muchos retos técnicos. ¿Tú cómo podrías calificar el crecimiento que has tenido como artista, como creador, con esta película que verdaderamente envuelve muchas cosas? También esto de empezar a filmar una película cronológica, hacer bajar de peso a todo tu elenco, retos que verdaderamente son muy magnos y, como tú bien dices, hablados en español, trasladar todo ese aprendizaje que has tenido a la cinematografía en español. Entonces creo que fueron como muchísimos retos, ¿no? Sí, yo llevo muchos años ya, que cada vez que me preguntaba un periodista si mi siguiente proyecto iba a ser en español, yo siempre decía que lo estaba intentando. Han sido 10 años donde he intentado hacer La Sociedad de la Nieve y no era posible. Finalmente, después de haber hecho dos éxitos tan grandes como fueron la secuela de Jurassic World y los dos primeros capítulos de Señor de los Anillos, quizá eso fue lo que me permitió poder acceder a un presupuesto alto en español. Es algo inaudito. Hay un techo para las producciones en español, el mercado no las absorbe, y finalmente fue Netflix quien apostó por todas con La Sociedad de la Nieve. Y ahora que lo pienso, cuando miro atrás, pues es una suerte, porque de alguna forma todo lo que he aprendido en las otras películas lo he podido aplicar. Y además también es una película que está hecha un poco en reacción a las películas de las que vengo. Las películas, tanto Jurassic World como la serie del Señor de los Anillos, son producciones muy cerradas. Y aquí me propuse una película mucho más abierta a la exploración, a darle libertad a los actores, a probar, a investigar. Y esa libertad con la que yo me propuse el rodaje, creo que también es un poco reacción a esa forma de producir en Hollywood, que es mucho más, que tiene todo su sentido, porque son producciones muy grandes de mucho dinero y son mucho más controladas. ¿Sabes lo que pasa cuando dejas de comer por tanto tiempo? Roberto, tu cuerpo se seca como una planta, se seca el cerebro, no puedes pensar. Nosotros no podemos ir a agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Tengo que comer. No tenemos ese derecho. Hay un premio, un reconocimiento que ya tienes, que es el del público, el de la audiencia. Has tenido un récord imbatible en México. Hoy por hoy que estamos platicando, La Sociedad de la Nieve es el segundo lugar de lo más visto en Netflix México. Veo que sigues en el top de más de 90 países. Ahí ya hay un reconocimiento. Pero para ti el reconocimiento de la industria, un premio, ¿cómo lo tomas? ¿Qué significa verdaderamente para ti un premio de esta envergadura, el Oscar, el BAFTA que viene, la nominación? ¿Qué significan para ti este tipo de nominaciones? A mí me encanta el cine, me encanta todo lo que envuelve el cine, todo lo que rodea el evento del cine. Entonces yo de pequeño veía los Oscars, siempre me levantaba a las 2 de la mañana, porque aquí los tienes que ver de madrugada, y siempre veo los Oscars y me encanta la fiesta de los Oscars y me encanta formar parte de esa familia. También es verdad que el premio de tener la película, que la película exista, eso es lo más bonito, y tener ese cariño y ese amor que hemos sentido hacia esta película tan abrumador. Yo siempre he tenido mucho cariño por parte del público, y de hecho El Orfanato, Lo Imposible, son grandes éxitos de taquilla también en Latinoamérica, en México, me consta. Y de hecho tengo ganas mucho de ir a México a presentar algún día una película, porque realmente sé que el público siempre ha apoyado mucho mi cine ahí. Pero realmente en esta película estamos bastante abrumados por la respuesta, que ha sido inmediata, ha sido global en todo el mundo, ha sido inmediata. Está la película en la calle, en las conversaciones, cuando uno entra en el metro, cuando uno está tomándose un café en el bar, las personas al lado están hablando de la película, y es maravilloso poder llevar el cine al centro del debate, ¿no? Que ocupe las portadas de los periódicos, como está pasando con esta película. Y eso quizá es lo más difícil, ¿no? Un amigo me decía, los premios se olvidan, las películas se recuerdan.
A mí me encanta todo lo que tienen que ver con los festivales de cine, las entregas de premios. Son eventos muy importantes para destacar el cine y que y se hable del cine. Pero cuando tienes una película que ya sin los premios es de la que se está hablando tanto, eso también tiene un valor incalculable y estamos muy felices con eso. Preguntan por qué no volvimos juntos. Ustedes son la respuesta. Sigan cuidándose unos a otros y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Desde que conocimos a Gertie el dinosaurio en 1914, la animación se ha transformado con los años hasta convertirse en una potencia en el arte cinematográfico. Y vaya que ha tenido un largo camino para ser una forma de arte reconocida, pues fue hasta 2001 en la edición 74 del Oscar que obtuvo su propia categoría, Mejor Película Animada. Es así como en poco más de dos décadas hemos visto desde ogros verdes de cuentos de hadas hasta peces que les falla la memoria, princesas de hielo y quizá al mejor Spider-Man que ha dado el cine llevarse una estatuilla dorada. Pero no olvidemos a aquellos héroes más discretos que año con año empujan los límites de la animación en todo el mundo. Los artistas que destacan en la categoría de mejor cortometraje animado. Desde la carta que un sobreviviente del Holocausto le escribe al cerdo que le salvó la vida, pasando por un juego de ajedrez inspirado en la música de John Lennon y Yoko Ono, un viaje al pasado a través de las arrugas de un uniforme escolar, una historia de superación y coraje en contra de los monstruos de nuestra propia familia, hasta el relato de un preso que poco a poco va perdiendo sus cinco sentidos. Esta última historia, 95 Senses, ha dado mucho de qué hablar, no solo por sus temas centrales como la vejez, la redención y el valor de la vida, sino por su equipo de animadores provenientes de varias partes del mundo. De entre estas, resalta la mexicana Gabriela Vadillo, quien junto con su equipo se encargó de un segmento de este corto. Pues platicamos con ella y esto fue lo que nos contó. When we die, our five senses shut down one by one in this order. México no solo está presente este año en los premios Oscar gracias al cinematógrafo Rodrigo Prieto, nominado por Los Asesinos de la Luna. Otra mexicana, Gabriela Vadillo, forma parte del equipo de artistas que trabajó en 95 Senses, filme nominado a Mejor Cortometraje Animado en la próxima gala de la Academia. Nos han incluido muchísimo desde todo el inicio, ha sido un proyecto muy colaborativo, entonces pues siempre ha habido una gran comunicación todo el proceso de concursos o de competencias o festivales en los que ha estado, siempre ha sido como muy platicado en qué va, cómo le ha ido. Y justo ahora para la nominación nos juntamos para ver en vivo, en vivo vía Zoom, las nominaciones. Y pues fue en vivo ahí con todo el equipo y fue increíble. 95 Pero bueno, justo ya esta nominación, este salto, sí, creo que no me termina como de caer el 20, más bien, ¿no? O sea, creo que es como, sí, sin palabras, tal cual, ¿no? Ha sido como una sensación como muy, muy increíble y pues impresionante, ¿no? También. Fue un proyecto pandémico, ¿no? O sea, todos trabajan en casa, no se conocen físicamente o sí, no sé. No nos conocemos, fue un proyecto tal cual, como tú bien lo dices, de pandemia, lo empezamos antes de pandemia, pero como somos todo el equipo está, varios están en Estados Unidos, pero bueno, hay también otro animador, me parece que está en Brasil, otra chica está en Londres, entonces bueno, estamos como dispersos por varios lados, ha sido un proyecto a distancia y luego se nos vino la pandemia, entonces no nos conocemos físicamente. Yo tengo un estudio en México que es Hola Combo. Somos un estudio, es un estudio que arranqué hace 10 años y pues estamos enfocados también a través del arte y de la animación contar historia, pero con un enfoque socialmente responsable, ¿no? O sea, como que ahí sí he sido como muy, muy clavada de usar el arte y la animación como herramientas de cambio. Y desde hace 10 años también
arranqué un proyecto personal que se llama 68 Voces, 68 Corazones. Es una serie de cuentos, una serie animada de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria. Y por ese proyecto fue que conocí a los demás. Me dieron en su momento como una mentoría y una beca para también continuar ese proyecto. Y bueno, esa relación empezó hace ya unos 5 años con ellos. Y luego ellos empezaron a hacer otros proyectos, empezaron con la idea de querer hacer este corto y hicieron un concurso, bueno, hicieron el guión. Contaron ya después también con Jared Hess y Jerusha Hess, que son increíbles, y hicieron un concurso para participar en la animación del corto. Entonces, bueno, ya tenía como esa, ya sabía de ellos, y a través de este concurso pues ya pudimos entrar como todos estos 6 animadores al proyecto. El cortometraje nos presenta a un preso condenado a muerte, cuya voz pertenece al actor estadounidense Tim Blake Nelson, quien refleja sus propios errores mientras se enfrenta a su propia mortalidad, a la vez que va perdiendo cada uno de sus sentidos de forma gradual. Desde que se escribe el guión, decidieron los directores, productores, etcétera, en qué sentido estaría mejor cada equipo de animadores, o les dieron a escoger. Ellos ya nos asignaron, y creo que estuvo increíble eso, justo, y creo que es tal cual, ¿no? Como el papel también de los directores, ¿no? Ver cómo, en qué empata, en qué casa mejor cada uno. Entonces sí, desde que nos dieron el guión, tal cual, fue como, bueno, nosotros creemos que ustedes pueden entrarle, o tú con tu equipo pueden entrarle al sentido del tacto. Ok, y ya que tienes el sentido del tacto designado para el cortometraje, les dieron libertad creativa de qué estilo de animación querían hacer, qué tipo de paleta de colores, etcétera. Totalmente, creo que eso fue también como de lo más padre del proyecto, porque como te decía, fue un proyecto totalmente colaborativo, con muchísima libertad creativa, y justo los directores más bien iban acompañando como para mejorar, ¿no? O sea, como para que, tienes esta idea, entonces por acá la podemos mejorar, o cambiemos esto, pero con toda la libertad de ustedes propongan. Entonces ya que llegó como la parte del tacto, pues ya el trabajo como de nuestro lado es cómo lo queremos contar, cómo lo queremos narrar, cómo queremos que se vea, la narrativa visual, ¿no? Y era como muy importante, siempre he creído que toda la forma tiene que ir en función del fondo, ¿no? De siempre tenemos que tener como muy claro qué queremos comunicar, qué queremos que se sienta. Entonces, bueno, en este momento, que era el sentido del tacto, justo era, bueno, ¿cómo podemos percibir la vida a través del tacto? ¿Quiénes son como los que perciben más la vida a través del tacto? Son a lo mejor los que tienen una cierta debilidad visual. Entonces, por eso fue la decisión de que, bueno, que fuera este momento como una paleta muy acotada de colores, fijarnos mucho en las formas más bien y contarlo todo a través de estas metáforas visuales, donde sí incluíamos obviamente también como las manos para que fuera evidente, pero como con estos reducidos elementos, pensando mucho, ¿no?, en cómo si todo fuera a través del tacto, no es una locura visual, sino que es algo como más acotado y como más profundo. ¿Y cuánto tiempo les llevó en el proceso de animación trabajarlo, entregarlo, que lo aceptaran? ¿Lo devolvieron muchas veces, Jared y Erusha? No, la verdad es que nos llevó, sí fueron varios meses de trabajo. En esta onda de ser un proyecto colaborativo y como con totalmente la libertad creativa, nosotros hicimos la propuesta de storyboard. De ahí hicieron algunas observaciones, hicimos después, bueno, en el proceso habitual después es el animatic, igual hubo algunas observaciones como de tiempo, de que duraran un poquito más ciertas escenas o incluir de pronto un poquito más al personaje principal. Realmente no hubo muchas observaciones, o sea, como muchos cambios, sino más bien eran como muy puntuales, como agreguemos un poquito más de tiempo para que se sienta más este momento, ya con la locución también, ¿no?, que se sentía más como agregamos estas pausas. Entonces todo el proyecto yo creo que nos había llevado con sus pausas debido también a pandemia en algún momento. Yo creo que estuvimos como en el proyecto unos 6 meses más o menos de 0 a 100, ¿no? O sea, como desde que arrancó hasta la animación final. La
la participación de Gabriela en un proyecto reconocido en Hollywood como 95 Senses, o el trabajo de Cruz Contreras y otros 40 animadores mexicanos en Spider-Man a través del Spider-Verso, así como el apoyo constante a esta forma de arte por parte de Guillermo del Toro, solo deja claro que el talento nacional sigue creciendo como espuma. Sí, totalmente. Creo que justo Guillermo del Toro ha sido un parteaguas, sobre todo también para el mundo de la animación en stop motion, ¿no? Y bueno, muchísima banda en Guadalajara creo que ha visto como ese apoyo y está increíble. Y creo que sí, justo también sabes que desde pandemia hubo como mucha gente, como no se podían hacer filmaciones, no se podían hacer grabaciones, mucha gente también volteó hacia la animación, ¿no? Como un medio para contar, y es totalmente como un gran medio, una gran herramienta de comunicación, de cambio social. Creo que sí, muchos ya están volteando a verlo. Cuando una persona se cuelga a lo mejor de la fama de algún otro proyecto, como pasó con una compañera diseñadora en Colombia. Sí, nos ha pasado. Justo el mundo de la animación es muy pequeño. En México somos un grupo muy pequeño, entonces es muy fácil saber si alguien se está colgando algo que no le toca, ¿no? Y digo, yo trabajé en Televisa hace 10 años, salí de ahí, estuve 10 años ahí también en animación, y nos tocó ver de pronto, ¿no?, gente que llevaba con portafolio de cosas que no había hecho. Es muy normal que suceda malamente, pero es muy fácil cachar, ¿no? Entonces, sí, no, es como de broma. Buenísimo, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Enjoying our 95 other senses. That's a nice thought. Pues estamos muy contentos de recibir en este foro a nuestro productor y director de Por la Estatuilla, Rodolfo G. Zubieta, con quien a lo largo de muchos años hemos hablado acaloradamente y de manera muy divertida sobre el séptimo arte. Adrián y yo estamos muy contentos de recibirte. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Hugo. Querido Rudy. Gracias, Adri. Gracias. Guapísima, como siempre. Muchas gracias. Bueno, este año creo que es uno de los años más competitivos dentro del Oscar. Hay unas categorías donde vamos a ver unas peleas muy interesantes. Cada quien ya tiene a su favorito. ¿Les parece si arrancamos con Mejor Actriz? Va. Mejor Actriz, para quienes nos están viendo y no lo recuerda, están nominadas este año Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, Emma Stone por Pobres Criaturas, Annette Bening por Nayad, Carey Mulligan por Maestro y la maravillosa Sandra Hüller por Anatomía de una Caída. Híjole, pues está difícil. Yo diría, no sé si están de acuerdo, entre Emma Stone por Pobres Criaturas y Lily Gladstone. Coincido. Son las dos competencias, las dos stones, las dos piedras, sí, ¿no? Serán las dos que podrían ser. Pues creo que está muy reñido porque una pues tiene este papel muy físico, ¿no? Emma Stone. Creo que es una gran actuación, sin duda. Lo que siento también es que mucha gente pensará, a lo mejor ya tiene un Oscar, ¿no? Es muy joven, ¿no? No tiene ni 35 años. Como para ya un tiene segundo, ¿no?, un segundo Oscar. Entonces, eso creo que podría jugar en su contra, pero a la mera hora puede ganar. Y Lily, pues tenemos que es la primera mujer nativa americana en ganar un Oscar en categoría de mejor actuación, ¿no? Pero su actuación es como mucho más, pues, contenida, no tiene muchos diálogos. Entonces, no sé si eso también, pues, no sea una actuación tan lucidora como la de Emma. No sé qué opinan ustedes. Fíjate que coincido en ciertos puntos contigo. A mí me parece que el papel de Gladstone está muy bien aderezado por Scorsese. Sobre todo porque la novela de True Crime de David Grant es muy, así la pinta, como precisamente tú la describes, muy contenida, como muy apagada. Y verdaderamente creo que ahí sí el Grant Martin quiso ceñirse mucho al True Crime, que además Grant se ha caracterizado por ser un periodista que hace libros muy bien investigados. Entonces yo sí sentí muy, muy apegada a la novela, al papel, al dibujo que hace Grant, obviamente basado en hechos reales. Sí. Y sin embargo, me encanta Emma Stone en el sentido de que da un registro muy por arriba, pero muy arriba. Sí. Es alto con garrocha desde mi punto de vista, porque dejó el listón que le había puesto antes la industria. Y me parece hasta una declaración de hechos de ella en su manera de actuar desenfadada, decir, yo ya voy a hacer lo que yo quiera.
Exacto. No sé qué piensas. Sí, no, a mí me pasó de que cuando inició toda la carrera del Oscar, sí, vi Los Asesinos de la Luna, me encantó Lily Gladstone, me enamoré de ella, dije, sí, yo la quiero para que gane, hasta que vi Pobres Criaturas, y dijo, híjole, ya me la pusieron. A la otra Stone. A la otra Stone ya me la pusieron muy difícil. Y yo creo que sí está entre ellas, aunque Lily Gladstone creo que este año tiene la carta de la diversidad. Exacto. Creo que juega mucho a su favor, pero también Emma Stone, si vemos las redes sociales, tiene todo el público tiene con mucho. Ella, todo mundo quiere que, sí, que gane Emma Stone, entonces entre ellos va a estar. Es muy carismática Emma además, Stone, sí, ¿no? Además. Pero también Lily ha hecho un muy buen discurso, ¿no? O sea, como que ha hablado, ha estado muy abierta a los medios, todo es como carrera política finalmente, ¿no? Sí. Todo te suma puntos, así que... Y pudiera pasar esa situación de, si no lo gana Lily Gladstone, es no lo ganó porque empieza su carrera. Vendrán más oportunidades. Ah, y si lo gana Emma Stone, exacto, o no lo gana Emma Stone, es, bueno, ella ya ganó uno, vendrá otro. Entonces, claro, es como en todo, nunca tienes contento a nadie. Exacto. Van a esa academia, no sé, la diversidad. Totalmente. Pero... Oye, podría ganar Sandra Hüller, ya así ya. Exacto. Todos contentos. Que además, desde mi punto de vista, Hüller es una actriz que sí lo merece. Sí, sí lo merece. A mí me encanta su actuación. Y creo que además por partida doble, ¿no? La coincidencia, sí, fílmica de dos películas. Dos claro, extraordinarias, ¿no? Y la verdad es que sí tiene un mérito como actriz. En Anatomía de una caída es, uh-huh, maravilloso. Yo le llamaría esos tour de force que ella da en el juicio cuando recrea cosas y habla. Me parecen que son verdaderos soliloquios fílmicos que no cualquier actriz se los ambienta. Entonces, ahí hay un trabajo importante. Podría ser ahora sí que el astro de la, de la entrega. La sorpresa. La sorpresa de la entrega. Pero sí, sin duda me parece que la pelea está entre Glaston. Entre ellas dos. Y solamente como valor nostálgico, Annette Bening me encantó en Aya. Sí. Creo que es un tipo de actuación donde una actriz... ya pasando, rebasando los 50, 60 años, más de 60. Se deja pues ver fea en pantalla, sí, quemada por el sol, el maquillaje está perfecto. Exacto. Y a mí me gustó mucho su actuación. Creo que la que menos, sí, probabilidades tiene es Carey Mulligan, pero ha estado nominada en otras ocasiones, entonces creo que todavía tiene una carrera muy grande. Exacto. Sí. Otra lucha que no me van a dejar mentir, se va a poner muy buena, es la de mejor actor. Recordemos a los nominados, es Cillian Murphy por Oppenheimer, uh-huh, Paul Giamatti por Los que se quedan, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin y Jeffrey Wright por American Fiction. Aquí yo creo que la pelea, hagan sus apuestas de una vez, está entre Cillian Murphy y Paul Giamatti. Sí, yo también creo. Yo creo que... Y yo la verdad creo que se va a inclinar más hacia Cillian, la verdad. Creo que Cillian, pues, es un biopic, que es un género que le encanta a los de los Óscares, ¿no? Siempre que ha habido pues temas de biopic, aunque tenemos Maestro, ¿no? Con Bradley Cooper, al cual no le quieren dar el Oscar. No. No importa lo que pase, el pobre hombre, no importa que estudie 5 años para ser director de orquesta y aprenda a cantar, o sea, algo tiene. Además, ya se convirtió como en un meme constante, ¿no? Sí, en las ceremonias de premios, como aplaudiendo con su corazón roto. Sí. Pero bueno. Pobre hombre, sí, con su nariz postiza y todo. Pero bueno, Paul Giamatti es muy cercano, ¿no? Es como que este papel cercano. Muy humano. Muy humano. Como que es algo que puede apelar a la nostalgia de los miembros de la academia mayores, ¿no? Porque todo ocurre en los 70. Pero creo que Cillian, ¿no? Pese a que a lo mejor es un personaje no muy carismático, o sea, es como más carismático el personaje de Paul, ¿no? El profesor, o logra quizá más empatía. Creo que es un gran papel y creo que el hecho de que sea la película más fuerte de la noche, Oppenheimer, y que tengamos a este actor que además ya ha ganado varios premios, ¿no?, en las entregas anteriores, en la carrera hacia el Oscar, pues yo creo que va a fortalecer su posición. Y yo estaría de acuerdo, la verdad. Yo creo que sí. Es un actor que tampoco es un novato, ¿no? Es como que acaba de salir, ¿no? Porque el año pasado era como Austin Butler, ¿no?, el jovenazo, versus un Brendan Fraser, ¿no?, que ya es un actor mayor, bueno, mayor entre comillas, ¿no?, pero ya tiene más trayectoria. Y aquí no. O sea, aquí tanto Paul es un poco mayor que Cillian, pero ambos, pues, Cillian, pues, ¿cuántos años en la serie esta de Peaky Blinders? Peaky Blinders. Sí. Aparte es muy, muy camaleónico. Es un actor que ha hecho de todo. No sé si recuerdan esta película Breakfast in Pluto, donde hace a un travesti.
Ha hecho thrillers, ha hecho dramas. Trabajado con Nolan también. Con Nolan, sí. Es su quinta, sí. quinta o sexta participación. No olvidemos que es cara de los zombies desde niño. Sí. A mí me parece, y perdón que insista con las biopic escritas, pero ahí está. También creo que el trabajo de Killian se ciñe mucho a esta libro premiado con el Pulitzer, esta investigación sobre la vida de Charles Oppenheimer. De acuerdo. En la que él cuenta prácticamente, bueno, más bien sus allegados y estos periodistas que la escriben, cuentan todo el entorno y cómo la vida se le pudo haber ido a él si hubiera cedido a las presiones. Sí. Y dibujan muy bien el perfil y creo que hay otro obsesivo que es Chris Nolan. Le ha de haber dicho, total, me bajas de peso, te quiero así. Sí. Él usaba los trajes así. Y se ve chupado incluso. Y creo que ahí sí es, cuando tú le puedes echar el ojo a esos textos, te das cuenta cuando ves las películas, el gran compromiso que hay. Y creo que Nolan, por eso Oppenheimer ha tenido esta racha arrasadora, sí, con todo, porque la obsesividad, el no usar efectos digitales, el ceñirse a unos planos secuencias muy tradicionales, al formato de cine, pero las actuaciones y la recreación son espectaculares. Impecables. Aparte, no sé si lo sintieron, pero Robert Oppenheimer era un personaje que tenía todo el peso casi del mundo en sus espaldas, de Estados Unidos, y en la película Killian tenía ese peso también, de un gran reparto, de una gran producción, y al final te sientes cansado como espectador, tanto por el personaje como por el actor. Sí. Eso me pasó en el cine. Exacto, sí, es una película larga y que demanda muchísimo. O sea, con Nolan jamás te puedes echar a ver, me voy a relajar. No, o sea, pones atención, no te puedes ir por unas palomitas porque regresas y ya no entendiste nada. O sea, Nolan es de pones atención a la película, ¿no? Tú sigues los diálogos y creo que sí, esa exigencia se nota en el buen trabajo de un actor, ¿no? Finalmente, un buen director logra grandes actuaciones, ¿no? Y si ya tienes un buen actor, pues logras el máximo. Entonces coincidimos que Killian, pero no olvidemos que Paul Giamatti está increíble. Paul está ahí. Giamatti, a mí lo que me gusta mucho es esa capacidad que tiene para conmover. Sí. Ese de entrada, ese guiño bizco que le ponen todo el tiempo, sí, 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 que lo hace parecer retraído y lo hace parecer tonto. Y en realidad, eso es lo maravilloso también de este cine que hace Alexander Payne. Es un cine que muestra aparentemente a gente que tú crees que es mala, que está sobrevalorada, y es todo lo contrario. Es gente que ha sabido salir de muchas cosas bien difíciles y que además han dejado un ejemplo. Y esta relación que tiene con este niño conflictivo, a mí me pareció una película, todo el tiempo me atrapó. Sí. Yo no tengo queja con Giamatti, pero me parece que tiene un engagement más fuerte el papel de Killian. Y entonces, si vamos un poco a ponernos muy académicos de premiar la obsesión, la rigidez. Que le encanta eso a la academia. Eso es lo que le encanta a la academia. El estudio, el método. Exacto, el método tal cual. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que va por ahí, pero la verdad los dos actores fuera de serie, o sea, a mí las dos me conmovieron actoralmente, que no podría decir de otras películas que están nominadas donde sus actores verdaderamente logren eso. Claro. Lo logra el conjunto de la película, no los actores. Y aquí Oppenheimer, sin Killian, no hay Oppenheimer. Sí. Y en esta película de los que se quedan sin el papel de Giamatti, simple y sencillamente no hay. Y eso es súper interesante, Hugo, porque ya ves que ahora van a poner una nueva categoría de casting, ¿no? Sí. Que es muy importante, porque de veras, qué importante es encontrar al actor o la actriz adecuada para cada papel. Y creo que ahí el casting de Oppenheimer es perfecto, como tú dices. O sea, si no hubiera sido Killian, yo me cuesta mucho trabajo pensar en alguien más, ¿no? Sí. Y igualmente Emily Blunt, y todos esos personajes están igual ya Giamatti, ¿no? O sea, ese papel estaba hecho para él. Creo que Giamatti lo que dejó muy claro es que, como dicen los norteamericanos, es perfecto para interpretar al everyday man. Exacto. ¿Sí? A la persona, exacto, que vamos caminando, que a lo mejor es gris para los demás, pero que es justo con la que te identificas más como público, ¿no? Exacto, como que tiene esa parte de vulnerabilidad con la que conectas, ¿no? Muchas veces empatizamos más con las personas que tienen defectos, ¿no? Que con los que son perfecto. Sí, exactamente. Y bueno, esto nos lleva a hablar de las grandes omisiones al Oscar, empezando por Barbie. Barbie creó una gran polémica en redes, sobre todo con todos los fans.
a pesar de que tiene 8 nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, pues Greta Gerwig, la directora, y Margot Robbie no fueron nominadas al Oscar. ¿Sí es realmente un escándalo o realmente están exagerando? Adri, a ver. ¡Ilumínanos! ¿Qué les puedo decir? Bueno, a mí me parece que creo que no fue algo personal. O sea, no fue que como que dijeran, no vamos a nominar a Greta, ¿no? Porque nos cae mal, o a Margot. O sea, no creo que vaya por ahí. Yo sí creo que este año, el 2023, yo creo que ha sido uno de los mejores años en el cine. O sea, como que en épocas recientes no habíamos tenido tan buenas películas. Creo que sin duda le perjudicó, entre comillas, a Barbie el que sea una película sobre una muñeca, ¿no? Y que sea una comedia. Como que generalmente en la rama, recordemos que quienes nominan son las ramas de cada categoría. Entonces, en este caso, los directores tienden a nominar cosas más serias. No les gusta nominar comedias, les gusta nominar dramas. Entonces, pues no nominaron a Greta, pero sí nominaron a Justin Trier, ¿no? Porque Justin Trier hizo un drama, ¿no? Entonces, yo creo que es el tipo de producto, por así decirlo, ¿no? Lo que perjudica a Greta en un año que tienes, pues, grandes directores y grandes películas. Y en el caso de Margot, pues yo creo que se está limpiando sus lágrimas con sus billetes de $100. No. Justo. Porque ella es la productora de Barbie. Y Barbie fue la película, exacto, y fue la película más taquillera del 2023. Entonces, yo personalmente creo que también la categoría de mejor actriz es que dices, ¿a quién quitas?, ¿no? Ese es el punto, que dices, seguramente se quedó a lo mejor en el sexto lugar, pero ya no alcanzó al, pues, ¿no?, a los números 5, porque son solamente 5 personas. Entonces, yo sinceramente no creo que sea una cuestión personal o de género. Yo creo que más bien es simplemente el tipo de película no es del gusto de los de la rama, en primeras de los directores, y de las actrices era una categoría que ya traía mucha competencia, ¿no? Porque igualmente decíamos, si no nominamos a Annette Bening, es una categoría de puras chavas de 30 y tantos, ¿no? Es una categoría demasiado joven para la academia. O sea, siempre tiene que haber como alguna veterana. Entonces, yo creo que ahí fue un poco, ¿no?, la disyuntiva, y terminó ganando, bueno, se fue, digamos, en nominación a Annette Bening. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. No, coincido perfectamente porque la gente a lo mejor está enojada de que Margot Robbie no está nominada, pero está nominada como mejor productora. Exacto. Y creo que como productora ella es la que levantó el proyecto, la que totalmente le insistió a Warner, la que estuvo peleando. En todo caso, se extraña un poco a Greta Gerwig porque la película yo considero que no existiría sin Greta Gerwig, pero también está nominada a mejor guión. A mejor guión, exacto, mejor guión adaptado, que eso está con rarísimo. El esposo Noah Baumbach, que está rarísimo porque dices, ¿por qué adaptado si no hay como que una historia previa? Digamos, existen los personajes, pero no se adaptó de algún libro, no se adaptó. Entonces, pero yo creo que ahí también fue porque ellos escogen en dónde van a meter su nominación. Sí. Entonces dijeron, se me hace que si metemos guión original, de plano no, entonces nos vamos al guión adaptado. Sí. A mí me va a odiar una parte de nuestro público, porque yo la verdad, yo tan solo les voy a dar mi punto de vista. Cuando yo salí de ver la película, lo primero que quería era comprar una muñeca. Entonces, me pareció que todo esta cinemática mega ultra comercial que dio Barbie, a mi punto de vista, hizo que mucho del público precisamente que la encumbró a nivel taquilla le viera valores de producción, valores de contenido, valores intrínsecos que no tiene la película. A mí la película me parece pobre en otras cosas. Y no es demeritar el logro de Greta, ni mucho menos el de Margot, pero a mí en lo personal sí me parece que estuvo muy sobrevalorada. Y ahí coincido contigo, Adri, en que precisamente el gremio vio y dijo, reconocemos de alguna manera algo de Barbie. Y entonces por eso viene este premio que le dan de mejor blockbuster, vienen estas nominaciones que son un reconocimiento. Claro. Pero sí creo que también era como subirte a boxear en un peso welter Barbie contra un peso completo que es Pobres Criaturas. Sí, o sea, sí creo que hay una dimensión que, más allá de los especialistas del cine, la gente que le gusta el séptimo arte
todos queremos igualdad en la confrontación por los premios, sí. Pero sí creo que Barbie estaba más bajita que las demás. Es mi opinión y sí. Creo que y sin demeritar, porque tiene mucha calidad y tiene muchas mucha cosas bien calidad. Interesantes Barbie, pero claro. Sí creo que también se le sobrevaloró mucho. Y además la Academia está entendiendo que para que haya audiencia necesitas tener una película total. Que le haya ido bien. Creo que es el efecto Top Gun Maverick, claro. Que total. Es una gran película, pero que no podía competir contra otro tipo de películas. Claro, ¿no? Se le está reconociendo en ciertas áreas, técnicas sobre todo, sí, claro. Pero no quiere decir que sea malo a los ojos de ellos. Simplemente, como dices, exacto. No llegó a la categoría. Exacto. Exacto. Muy bien. Vamos a continuar. Esta curiosidad me encanta. Son dos grandes amigos, una gran dupla, una de las grandes dúos del cine, Steven Spielberg y John Williams. Los dos tienen un récord este año. John Williams se convirtió en la segunda persona con más nominaciones en la historia este año por música original, por la película Indiana Jones y el Dial del Destino. Todavía le faltan unos cuantos más para ganarle a Disney, que tiene 59 nominaciones. Y por su parte, Steven Spielberg tiene esta es su decimotercera nominación al Oscar como productor. Nadie más en la historia ha estado nominado como productor más veces que Steven Spielberg. ¿Cómo ven estos dos grandes amigos? Pues impresionante. ¿Amigos tuyos, Rudy? No, quisiera que fueran amigos míos. Por favor. Sobre todo. Ahí me los presentas, por favor. Pues sí, son mis amigos, porque yo cuando iba al cine yo decía: vengo de ver una película de mi amigo Spielberg. De mi amigo Spielberg. Steven. Bueno, serían mis abuelitos, dos, ¿no? Ya se ven abrazables los dos, sobre todo John Williams. Bueno, John Williams, sí. No, Spielberg sí. Se ve todavía bastante bien. El legado sonoro de Williams, a mí me parece que uno, la verdad, yo una vez hice un ejercicio y precisamente lo hice con dos. No voy a mencionar al otro porque no viene al caso, pero lo hice con John Williams. Y me senté a escribir y dejé corriendo un listado de al menos 30 canciones distintas, muy distintas de películas a otras. Y de verdad hayas unos momentos increíbles que sí creo que más allá del oficio sí. Es por algo que son una mancuerna poderosa. Yo creo que las ideas fílmicas de Spielberg platicadas a John Williams logran una traducción sonora increíble. Y a mí, de verdad, me estremece la fanfarria de Indiana Jones sí. Y me apanica la de Tiburón. Totalmente. Y creo que por mucho teo que pueda parecer a estas alturas, lo haces con 50 canciones más y te pasa lo mismo. Sí. Entonces creo que sí hay un mérito, pero eso es historia ya musical que nosotros nos vamos a ir de este plano terrenal y las nuevas generaciones van a decir: oh, maestro John Williams, porque hay otros grandes maestros de la música, pero yo creo que ese legado que él deja va a ser... Sí, tan identificable, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, incluso aunque no hayas visto la película, sabes la fanfarria de Star Wars, sí. Conoces la Marcha Imperial, has sí. Escuchado E.T. Por ejemplo. O sea, y la lista hasta sigue. Hasta Superman, ¿no? También. Superman, claro, Jurassic Park, claro. Harry Potter. Inagotable. Sí, sí, él está más allá del pop culture, ¿no? Como dijeran los gringos, está fuera de esa categoría. Sí. Y entonces a mí me parece que eso es un gran tributo de vida a este hombre, que más allá de si lo gana o no, el hecho de volver a estar nominado con una producción de este calibre sí. Y una música que te vuelve a hacer soñar, ya es su precio en oro, ¿no? No, y Spielberg habla del ojo en su nominación como productor, en su ojo como productor. Uh-huh. Está por Maestro, que uh-huh. Tiene mucho que ver si lo ves. Originalmente, claro. De hecho, le iba a dirigir Steven Spielberg. Uh-huh. Luego se la pasaron a Scorsese. Uh-huh. Al final los dos tuvieron que ser productores. Uh-huh. Y el ojo que tiene para ciertas historias, ¿no? Este sí. Año produjo también El Color Púrpura. Uh-huh. Entonces está muy activo Spielberg. Exacto. Sí, Spielberg también es otra leyenda viviente, ¿no? Como sí. Bien dices, tanto Spielberg como Williams. Williams que tendrá... 95. 95, 96. Está increíble que sigas componiendo, por eso está tan bien, ¿no? Porque no se ha retirado y sigue y sigue. Hace dos años dijo: me voy a retirar, pero dijo Neil, no, mejor no. Siempre es como Steven Soderbergh, mucho más cabrón. Yo creo que a esa edad te retiras y te vas de este mundo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que te caes. O sea, tienes que seguir y seguir. Y fíjate, algo ahora que lo mencionabas, Rudy, también. Finalmente Scorsese, creo que es su décima nominación como director. Y creo que con esto le gana Spielberg en cuanto a nominaciones de director, no en global, porque creo que ahí sigue siendo
Billy Wilder, el que Billy tiene Wilder, sí. el récord. Sí, claro. Pero ahí va Scorsese también a sus 80 y tantos, ¿no? Sumando nominaciones. Como cinéfilo es una maravilla ver que Scorsese y Spielberg siguen ahí como, sí, como caballos. Claro, como claro. Y además con una filmografía pausada. Sí. Pausada, variada, porque bueno, ellos estaban lejos de ser un George Cukor o estos cineastas que hacían película por año, ¿no? Sí. Ellos, espaciado, porque eran megalómanos de querer tener un control y una visión. Claro. Entonces, me parece muy meritorio porque sí, pues, si somos honestos con la edad que tienen ambos, ¿cuántas películas les echamos en un futuro? ¿Dos? ¿Tres? Y eso creyendo en que van a llegar a los 90 años en activo como el gran Clint Eastwood. A mí me parece que su filmografía pues ya no va a ser muy numerosa en el caso de Scorsese. En el caso de Spielberg es basta. Uh-huh. Pero sí creo que ellos lograron lo que muchos cineastas no hicieron, que eran por encargo. Ellos a lo mejor sí hicieron cosas por encargo, pero se autoimpusieron una visión de las cosas. Entonces creo que ahí también Spielberg, sí, pues ya está más allá del bien y del mal. Exacto. Y sí, quien lo odie. Es un referente. Ay, no. Sí, no. Spielberg es un hombre industria y su legado como productor, ahí está el gran genio y el ojo que tiene, como bien dijiste, con esta biopic de Leonard Bernstein, como él supo echarle un ojo, que además la vida de Bernstein es muy interesante, y ahí están sus grandes obras musicales, como la fanfarria de los Siete Magníficos, ¿no? Exactamente. Y bueno, hablando de directores, pasamos finalmente a la categoría de mejor director, que antes de pasar a los nominados, quisiera comentar que este es el primer año en la historia de la Academia, no lo puedo creer, de que 3 de las 10 nominadas fueron dirigidas por una mujer. Estoy hablando de Vidas Pasadas, de Celine Song, que es una de mis películas joya de esta temporada de premios, me encantó. Barbie, de Greta Gerwig, y Anatomía de una Caída, de Justin Triet. Ajá. ¿Sí? Yeah. Justin está nominada junto a Martin Scorsese por Los Asesinos de la Luna, Jonathan Glazer por Zona de Interés, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas y el gran Christopher Nolan por Oppenheimer. Okay. ¿Cómo ven la competencia en mejor director? No, este arroz ya se coció. Va a ser Nolan. Nolan. Va a ser Nolan, aunque yo mi corazón habla a mí. De Scorsese. Creo, fíjate, Scorsese, aunque disfruté muchísimo la novela, porque tuve la oportunidad de leerla un par de años antes, la novela, y me gustó mucho. Entonces, cuando vi la película, la saboreé. Uh-huh. No, Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. A mí, Pobres Criaturas, me tocó, me hizo el volver a creer en Hollywood. Uh-huh. Y en el Hollywood que premia y que distingue lo diferente. Porque creo que lo que hace este hombre con ese relato, que también está basado en un libro, es llevar a otro nivel creativo, sí, a otro nivel filosófico y de reflexión, la historia, donde te habla de lo más banal a lo más complejo, con unas figuras líricas en el lenguaje. O sea, la película me parece gozosa. La he visto 3 veces y la verdad paré a ver una cuarta porque me faltan cosas por ver. Pero sí. La verdad es que si mi corazón hablara, yo sí creo que tendría una oportunidad. Pero lo de Nolan, pues rebasa por el simple hecho de, además de esta gran autodefensa que él hace del gran cine, del arte cinematográfico que ahora con el streaming cada vez está más cooptado. Entonces, pero yo sí, ahí sí, mi corazón dice que Pobres Criaturas es también una película fuera de serie. Tu corazón late por Yorgos. Por Yorgos, exacto. Y fíjate que Yorgos creo que comparte con Jonathan Glazer y con Justin Triet, que son directores que se arriesgan, que cada película es totalmente distinta y que es completamente diferente a lo que hay en las salas, ¿no? Sí. Simplemente Yorgos, apenas vi otra vez la de The Lobster, La Langosta. Sí. Que es genial, algo que nunca, genial, o sea, no genial tiene punto de comparación con otra película. Sí. Claro. Jonathan Glazer, también volví a ver la película con Scarlett Johansson. Ajá, Under the Skin. Under the Skin, que me voló la cabeza. Ajá. Entonces, creo que fuera de Scorsese y Nolan, que siguen su propia estela de dirección y su propio estilo, creo que es una categoría donde se está reconociendo ya por el hecho de estar nominados a directores que se arriesgan. Claro. Y creo que lo que necesita Hollywood es más arriesgue. Totalmente, sí, no. Y mira, o sea, justo, yo creo que lo que pasa con Nolan es que por un lado sí es una gran película,
con la cual todo el mundo está de acuerdo que es una gran película. Por otro lado, es un gran director. Y por otro lado, es como que el tiempo, ¿no? Es como cuando dicen ya le toca, pero ahora le toca y se lo merece, ¿no? Porque claro, a veces claro. Te dan el Oscar porque ya le toca y pues se lo dan por un papel menor o una película, más o menos. Pero aquí dice sí, o sea, es como que ha ido creciendo y desde que estrenó, ¿no? Desde que estrenó y desde que fue ese fenómeno de Barbenheimer y lo que tú dices, Hugo, ¿no? De traer a la gente de regreso al cine y el que él siempre haya defendido ver el cine en el cine, creo que son puras palomitas a su favor. Y había leído que hizo la película, creo que en, no sé, 50 días, una cosa así. O sea, se le echó de volada, ¿no? Sí. Porque decía, no se permiten teléfonos, nadie puede estar haciendo otra cosa, o sea, todo el mundo concentrado. O sea, sí es un, como decíamos, un director muy demandante. Sí. Entonces yo creo que sí, es como que su año, ¿no? Es su año en todos sentidos. Y yo, por mi parte, si yo tuviera que decir algo, yo sí me iría por Jonathan Glazer, porque la película de La Zona de Interés, bueno, se me hizo impresionante. O sea, qué película, qué fuerte, ¿no? Qué dura película, pero qué visión tan distinta que tenemos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de los nazis, de algo tan terrible como el Holocausto. Y la película termina siendo, o sea, de veras opresiva. O sea, sí. Así sales y sientes un peso espantoso sin editorializar en ningún momento Glazer, ¿no? O sea, no te pone ninguna leyenda al final, nada. O sea, las imágenes y el sonido es lo que habla en esa película. Puede ser un caballito ahí que de sorpresa, Zona de Interés, porque aparte es un tema que históricamente sabemos que le encanta a la Academia, el Holocausto, pero visto, como dices, desde un prisma muy distinto. Nunca vemos las atrocidades, no. Sabemos lo que pasa. Y creo que el diseño sonoro está increíble. Entonces puede dar la sorpresa en algunos lados, pero creo que igual Nolan se le está reconociendo por su cuerpo de trabajo. Exacto. Y creo que está muy bien. Ahora, el reconocimiento de las tres directoras me parece también maravilloso, porque Celine Song logra algo también. Una joven dramaturga que presenta una ópera prima llena de ganas de decir algo nuevo, diferente, con una visión de lo que es el cine que es sencillo, muy sencillo, pero entendible. Sí. Y a mí me parece que tiene una edición impecable, una fotografía bastante eficaz. Las actuaciones. es una joven cineasta a la que de verdad nos puede regalar unas obras maravillosas, ¿no? En el caso de Anatomía de una Caída, es una gran película que además deja ver que ya a estas alturas del partido, en el séptimo arte no hay etiquetas de género. Así es. La verdad es posible, un buen director va a poder hacer cualquier cosa y eso ya queda más que evidente. Y que también evitan ese sesgo que le damos, ¿no? Ah, es que pues, se nota la visión de la directora. Sí. No. Es una gran película. Exacto. Y exacto. Sea director o directora, no importa quién la haya hecho. Entonces, creo que también ahí está el mensaje que nos da la Academia a los que nos gusta el cine. De acuerdo. Ahí hay tres mujeres que hay que seguir su carrera. Que seguramente nos van a dar algo mejor. Seguramente. Y no sería una edición del Oscar si no hubiera un mexicano involucrado en una de las categorías. Claro. En este año me refiero a Rodrigo Prieto, director de fotografía, que demostró en 2023 su versatilidad al trabajar como director de fotografía en Barbie para Greta Gerwig y otra vez con Martin Scorsese en Los Asesinos de la Luna. Es su quinta colaboración con el cineasta. Tuve la oportunidad de charlar con él en exclusiva para el programa Por la Estatuilla. Entonces vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Rodrigo. ...2023 fue un año cumbre para el cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien demostró que no hay género, director o historia que lo doblegue, tras sorprender con su trabajo tras la cámara en Barbie y Los Asesinos de la Luna, esta última cinta por la cual, de nueva cuenta, aspira a un premio Oscar. ¿Cómo vives? Es muy diferente la primera nominación, la segunda, la tercera, a esta cuarta, justo en un año que yo creo que fue uno de los mejores años para Rodrigo Prieto en su carrera. Pues sí, ha sido un gran año a nivel trabajo, a nivel creativo, personal. Y pues sí, siempre es emocionante, ¿eh? O sea, la verdad es que
la primera vez, pues sí, es la primera vez, ¿no? Como cualquier cosa. Es muy, pues eso, inesperado y bien bonito. Y bueno, ahora me agarra en un momento donde estoy también muy ocupado, ¿no? O sea, estoy con muchas cosas y entonces realmente es como... es mucho, o sea, de pronto mucha gente me manda felicitaciones, que es bien bonito, gente que no he visto en muchos años, cosas de ese tipo. Entonces sí, como que es algo que le llama mucho la atención a todo el mundo. Entonces eso es como lo hace muy especial, porque en estricto sentido no veo por qué, digamos, cuenta más los Óscares que alguna otra, no, festival o premiación. Pero sí tiene a nivel masivo pues mucha más atención. Entonces, pues bueno, pues sí estoy disfrutando este momento en muchos sentidos. A lo largo de más de 3 décadas de carrera, Rodrigo ha logrado trabajar con genios como Pedro Almodóvar, Oliver Stone, Ang Lee, Alejandro González Iñárritu, Spike Lee y hasta con Taylor Swift. Un cóctel de estilos con el que ha asociado su amor por la vida y la imagen. El permitirme a mí entrar en la cabeza y en el corazón también de los directores con los que trabajo me hacen crecer como ser humano. Conozco otros mundos, conozco otras ideas. Y bueno, este año es clarísimo el ejemplo con Barbie y Los Asesinos de la Luna, ¿no? Donde estoy en los extremos, ¿no? De una propuesta donde exploramos el problema del patriarcado a través de una muñeca o unos muñecos, ¿no? Y por otro lado, explorando el problema del colonialismo y de la explotación de los nativos en América en Los Asesinos de la Luna. Entonces son dos temas radicalmente distintos, pero que me importan mucho, y entonces verlo a través de los ojos distintos de una directora como Greta y un director como Martin Scorsese, y yo meterme en sus cabezas, pues para mí es extraordinario, porque sí, sí me hace expandir mi horizonte y mi vida, ¿no? Rodrigo, luego de trabajar con Scorsese desde Love de Wall Street, pasando por Silencio, incluso Vinyl, una serie de Audition, un cortometraje, hasta llegar a Killers, ¿hay algo en su dinámica de trabajo que haya cambiado más que otra cosa, que se haya transformado más? Pues creo que en esta película, quizá más que en otras, hubo más como tiempo, tal vez por eso, de pimponear ideas. Yo pues entré con una propuesta, ¿no? En general de color y de tipo de óptica y todo esto, mucho inspirado y basado en la idea de la fotografía, en el sentido que la película muestra mucho sobre la representación de, en este caso, de los Osage americanos, ¿no? Al principio vemos estas películas filmadas con una cámara que a mano, ¿no? Se opera a mano y por eso medio vibra y todo eso, del principios de siglo. Entonces eso es una representación de la historia de los Osage, y algunas de esas son películas de casa, caseras, que los mismos Osage filmaban de ellos mismos, que es otra representación. Nosotros estamos representando esa historia, y al final vemos este programa de radio donde están también representando de una manera quizá algo racista también esta misma historia. Entonces pensé, ¿por qué no mostrar esta historia sobre representación a través de la fotografía fija? Entonces usé tratamientos visuales que nos remiten a los principios de la fotografía de color, una técnica que se llama autochrome, cosas de este tipo. Y entonces cuando empecé a proponer eso, Scorsese se mostró muy interesado y empezó a hablar también de los principios en el cine, del color, ya en el cine, no en la fotografía fija. Cuando se entintaba literalmente el negativo y se hacían unas técnicas que toda la imagen era roja o azul, le llaman tinting and toning, esa técnica. Entonces él me propuso eso, vimos ejemplos, ya no hicimos eso, pero otras ideas también. Hablamos de fotografía donde un agujero se le hace que no hay una óptica, que todo es a través de un agujero, que es el principio de la fotografía fija, ¿no? El pinhole, que le llaman. También y filmé pruebas de eso. En fin, filmamos muchas pruebas, pimponíamos muchas ideas. Es un proceso muy bonito de encontrar la película juntos, porque el guión fue cambiando, fue evolucionando mucho. Fue un proceso larguísimo. La primera perspectiva que tenía el primer guión era más como el libro, que era desde el punto de vista de la FBI, del inicio de la FBI. Y el personaje principal era Tom White, el detective. Y después todo eso cambió. Y entonces ahora el personaje principal pues son Ernest y Molly.
Hoy hablando de que la vida es curiosa, la primera gran película de Margot Robbie con la que se dio a conocer en todo el mundo y fue un boom fue El Lobo de Wall Street, que fue sí. La primera con la que trabajaste con Scorsese, y se me resulta mágico, cosas que solamente en el cine pasan, que en 2023 volviste a trabajar con ella en Barbie, en una película súper importante para el mundo del cine en general, y con Scorsese en Killers. Estas como coincidencias o diocidencias, si quieres llamarlo así, ¿cómo haces el balance? Sí, es curioso. Pues así es la vida, ¿no? O sea, pasan cosas así que se van conectando y y sí, de hecho filmé a Margot en un comercial de un reloj, ya ni me acuerdo, poco antes de que me hablara Greta para Barbie, bueno, antes de que me fuera a Oklahoma para preparar aquí los Don Flower Moon. La filmé y fue un reencuentro muy, muy bonito. Estábamos muy emocionados de vernos y tal. Y entonces poco después fue que Greta le dijo, oye, estoy pensando en Rodrigo Prieto para Barbie. Entonces ella feliz, le encantó la idea, porque Margot es productora, ¿no?, de la película también. Entonces pues ahí fue que me llamaron. Bueno, me llamó Greta, pero con todo el apoyo de Margot. Y sí, fue muy bonito. O sea, ella es no solo una gran actriz, sino como productora durante la preparación de Barbie. Estuvo realmente muy presente. O sea, ella venía a algunas de nuestras reuniones para hablar de los planos, ¿no? Que nos reunimos Greta y yo con la persona que hizo los dibujos, el storyboard, a pensar que cómo íbamos a filmar cada escena, y Margot a veces estaba ahí. Y me acuerdo, por ejemplo, una pequeña anécdota, que justo cuando estábamos definiendo la escena del principio donde ella se baja de sus zapatos con sus pies, ¿no? Los pies que no son planos, no se queda la forma del zapato. Y estábamos pensando en ese plano que ahora es icónico, ¿no? La cámara que hace un tracking, un traveling con los pies. Y decíamos, pero ¿cómo se...? Necesitamos tal vez algo de donde se agarre ella, un tubo, algo así, para que lo pueda... Oye, Margot, a ver, ¿puedes hacer eso sin...? Y nos lo mostró y lo hizo sin nada, ¿no? Lo hizo perfecto, sin agarrarse de nada, y logró mantener los pies. Entonces ya en ese momento ya sabíamos que no necesitábamos de nada más. Es decir, su presencia como productora y como actriz nos facilitó muchas cosas, como eso, por ejemplo. Cuando te llegas a encontrar con colegas cinematógrafos de todo el mundo, no sé, como por ejemplo el Chivo, ¿de qué hablan específicamente? ¿Qué tipo de consejos, anécdotas te ha compartido tanto él o alguien más? Sí. Imagino se han de emocionar las mismas cosas, ¿no? Sí. No, y hay hay como una camaradería muy bonita en los cinefotógrafos. Finalmente vivimos todos experiencias muy similares en el set y nos enfrentamos a retos muy similares, ¿no? A todos nos pasa que estamos filmando un exterior de día y sale el sol y entra la nube y cambia el clima y entra la neblina y todo tiene que parecer que sucede en 2 minutos, pero todo ha estado filmado todo el día. Y todos vivimos ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí... Y también el tema de lidiar con directores de diferentes temperamentos y cómo le hacemos y todo ese tipo de cosas es algo que a todos nos toca. Entonces sí hay como muy, muy buena onda. Yo no he conocido un solo cinefotógrafo o cinefotógrafa que ocultemos nuestros trucos, por decirlo. O sea, creo que todos somos muy abiertos, porque finalmente yo pienso que si yo resolví algo de una manera o se me ocurrió una idea fotográfica, nunca va a ser igual, ni siquiera en mi propio trabajo, porque las circunstancias siempre son diferentes. Entonces, en ese sentido, yo no creo en esa idea de no, esta es mi fórmula, este es mi truquito. Y bueno, y hablamos de la vida y de, no, es como cualquier persona. O sea, así nos gusta mucho, somos nerds, ¿no? Entonces nos gusta hablar de óptica o cosas así, pero la verdad es que hablamos de todo un poco. Luego de 3 nominaciones pasadas, ¿finalmente este será el año en el que veremos a Rodrigo Prieto subir al escenario a recoger su estatuilla? Él, mientras está tranquilo, enfocado en su debut como director y experimentando con otros proyectos fuera de su zona de confort. Iluminé una ópera, por ejemplo. Fue Das Rheingold. Sí, ahí acaba de ser, hace unos cuantos días en Los Ángeles, en el Disney Concert Hall, con Gustavo Dudamel dirigiendo. Y el set en sí lo diseñó Frank Gehry, el mismo Frank Gehry. Entonces yo trabajé con él, directamente con Frank Gehry, que tiene creo que 95 años, para incorporar mi iluminación al set que él hizo. En fin, muy interesante. Entonces, bueno, estoy haciendo cosas de ese tipo con Pedro Páramo. Entonces ahorita no sé qué habrá en el cine después de esto. Ya veremos.
Sí, pero bueno, pues así es esto. Así que, pues gracias a ti, te agradezco el interés también. Gracias, un abrazo y mucha suerte. Gracias, igualmente. Bueno. Pues ahora sí, ya estamos en la recta final y con muchos nominados en las categorías de actuación. Algunos son fresquecitos con su primera nominación, como el gran Jeffrey Wright, ¿verdad? Por American Fiction, gran película, por cierto. Y también Sandra Hüller, excelente actriz. Ambas tienen sus primeras nominaciones. Pero tenemos también veteranos como Cillian Murphy, como Jodie Foster y Annette Bening por Nayad. Y además tenemos un año de los mejores desde mi punto de vista en cine. Hugo, no sé si estás de acuerdo. Este 2023 nos dio comedias, nos dio dramas históricos, nos dio dramas, por supuesto. En fin, no sé, ¿cuál crees tú, mi querido Hugo, que vaya a ser la ganadora esta noche? Yo creo que Oppenheimer. Puede haber por ahí sorpresas, puede haber ahí algunos que se cuelen con la estatuilla. Pero sin embargo, me parece que Oppenheimer tiene todo para ser la gran triunfadora de la noche. Y bueno, pues ahora sí que suerte para todos. Exacto. ¿Y a ti? Que gane el mejor. A ti, Adri, ¿cuál es tu gallo? Pues mira, yo creo que a mí la que me gustaría que ganara, sin duda, sería Zona de Interés, ¿no? Esta película que ya comentamos de Jonathan Glazer, me parece extraordinaria. También me gustaría mucho que ganara Anatomía de una Caída, pero siendo sinceros y viendo pues toda la trayectoria que lleva Oppenheimer, todos los premios que ha ganado y la gran labor, la verdad, de todo ese reparto y de el gran Christopher Nolan, pues yo creo que sí, yo creo que Oppenheimer va a ser la que se va a hacer con el premio esta noche, aunque tú quieras que sea Poor Things, mi querido Hugo. Exacto, mi corazón no juega ya. En tu corazón será el triunfador. Exacto. Pues en unas horas comenzará la 96 entrega del Oscar y seguramente nos va a deparar momentos inolvidables. Muchas sorpresas, donde seguramente el gran triunfador va a ser el público. Les agradecemos mucho su atención a una edición más de Por la Estatuilla. Adri, como siempre, un placer compartir contigo otro año. Ay, sí, mi querido Hugo, un gran placer, de verdad. Qué buena plática. Ojalá se cumplan nuestras predicciones, ¿verdad? Y que haya sorpresas también. Y les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado y les pedimos que sigan toda la cobertura a través de las plataformas de Grupo Reforma.